En Paraísos Colombianos, hoy conoceremos el Parque Nacional Natural All Providence McBean Lagoon en la isla de Providencia. Tiene 995 hectáreas, de las cuales 905 son submarinas. Bienvenidos. Los turistas aquí en el parque pueden encontrar básicamente cuatro ecosistemas. Los ecosistemas de arrecifes, de coral, los pastos marinos, manglares y bosque seco. Entonces, en cada uno de esos hay tramos que se interconectan por medio de calle. El turista puede ir visitando manglar, después se baja, visita una zona terrestre, hace careteo, sube sendero aquí de Craquí y recorre todos los ambientes que hay en el parque. Contribuir a la conservación de los recursos naturales y buscar el desarrollo de la educación ambiental es lo que busca este parque natural. Primero es seguir conservando nuestras muestras ecosistémicas. Lo otro es servir como sitio de productividad pesquera mediante la conservación de sitios de reclutamiento y de reproducción. El tercero es como tratar de ser aquella estación importante de reabastecimiento de las especies migratorias que vienen del norte hacia el sur o cuando vienen de retorno. Y el cuarto es conservar aquellos paisajes escénicos como Tres Hermanos, Cayo Cangrejo, McBean Lagoon, que se mantengan en el tiempo, digamos, con la misma fisionomía. Tiene la barrera de arrecifes más extensa de Colombia, el 78% de las áreas coralinas del país y una de las más grandes del hemisferio occidental. 85 especies diferentes de corales duros y blandos y más de 100 clases diferentes de esponjas. Nadar aquí es una maravilla, uno tiene la posibilidad de hacer cosas que en otras partes no puede hacer, como observar peces, y este lugar en particular ofrece una vista espectacular. Esta es una gran oportunidad para venir a conocer un rincón de Colombia espectacular. Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.